le rinden tributo en Soy el Mejor a Sharon la Hechicera. Algunos critican a Samantha Gray, ya que dicen que cómo es posible que califique a los bailarines que imitan a su madre si ni ella misma la puede imitar. Muy crueles a veces la gente en redes sociales. Ok. Mucho, pero yo sé que sale de tu corazón, pero es muy auténtica, siempre lo ha sido. Ahora te conozco un poco más. No entendía, pero mi mamá te quería mucho. Yo no entendía por qué. Ahora que te conozco, entiendo por qué. Y gracias, porque siempre sigues siendo auténtica y eso me parece fantástico. Gracias. Lo que pasa es que Sharon es la diva del Ecuador, pero muchos conocieron a Sharon como la diva, como la mujer que canta, que exuberante. Exuberante, pero muy pocos conocieron lo que en realidad de ella era como persona. Y yo me acuerdo tanto que pequeño, obviamente la vi, yo jamás pensé trabajar con ella, o sea, yo era algo raro, o sea, nunca pensé llegar hasta a estar con ella, pero hoy en día, como yo le digo a todo el mundo, tiene que hacer las cosas en vida, esperar a la muerte, lamentablemente. Perfecto. En todo caso, te respetamos mucho, chicas. Bueno, yo me pongo un poquito como, a mí no me gusta llorar. Ahí está el detalle que le da, obviamente, Natalie Carvajal a Samantha Gray, algo muy bonito. Le están haciendo un tributo en esta ronda de baile a Sharon la Hechicera, ya lo han hecho algunos participantes, han quedado muy bien con el trabajo que han realizado. A Samantha le han recordado cuando era una niña, cuando apoyaba a su madre, y hay muchas cosas emotivas que lo han hecho, pero las críticas, por supuesto, que no se han dejado esperar, y en redes sociales le han dicho a Samantha que obviamente por qué la ponen a calificar un baile que ni ella misma puede hacer, porque la personalidad de Sharon era única. Yo creo que la técnica de Sharon, siempre pensé eso, era que si todo el mundo mueve la cintura hacia la derecha, ella la movía hacia la izquierda. Entonces, creo yo que por ahí va el secreto de los movimientos sensuales que ella tiene. Ella está Carolina Bravo, novia de Juan del Valle, representando a Sharon la Hechicera en su baile. La verdad es que yo pensé que iba a ser una imitación de cómo era el rol de Sharon como artista, pero no fue así. Nos ha llegado una sorpresa viendo cómo los bailarines se desenvuelven en el ámbito de la danza, ¿no? Lo hacen muy bien. El tributo realmente es a su música, no es de imitarla como que si estuviéramos en la telenovela de Sharon, ¿ok? Es más bien de poder rendir un tributo a la música por la que ella tanto luchó. Recordemos que Sharon era madre soltera cuando empezó su carrera, ya tenía a Samantha Gray y siempre estuvo con ella desde el día 1 hasta el último día, ¿no? En todo caso, Samantha ha sido una gran persona, una persona que ha sumado muchísimo a la carrera de su madre, y ahora creo que su madre, antes de irse, antes de partir de este mundo, le dejó a ella ese legado. Ahí tenemos a Juan Carlos Román también rindiéndole homenaje a Sharon. Yo pensé que Juan Carlos se iba a disfrazar, se iba a caracterizar, pero como les digo, no fue así, ¿no? Simplemente bailaron. Ahí está Yuribeth Cornejo, que entre lágrimas recordó, obviamente, a Sharon, y se molestó por la baja calificación de Yadira Ramos. Pero en realidad, en esta ronda, sí, lo dije desde el inicio, que íbamos a poner muchísimo amor, muchísimo empeño, nos fuimos de la playa. Pero no salieron las cosas como queríamos, así pasa, todo no es como uno quiere a veces. Pero bueno, igual agradecida, siempre sé que los consejos son para mejorar, todo con aprendizaje, y agradecida totalmente también con el público que siempre está ahí con ese apoyo incondicional, así que les mando un beso gigante. Te queremos muchísimo. Sí, te queremos, Yuribeth. Esperemos que no se vaya a zona de peligro Yuribeth, porque lo hice bien. Ahí vemos la caracterización de Samantha Gray. Algo muy curioso que vimos es que Samantha dijo que la ropa que ustedes están viendo en ella, la que tiene puesta, es ropa que usaba Sharon la Hechicera, ¿no? Ahí tenemos las banderas con corazón de Sharon, recordándola para rendirle este homenaje en inicio de temporada. Y todo lo que tiene Samantha Gray puesto encima de ella es ropa de Sharon. O sea, era la ropa que utilizaba Edith Bermeo en sus shows en vivo. Y me parece especial que Samantha todavía cuide este atuendo, que cuide todos estos trajes que Sharon en alguna ocasión tuvo la oportunidad de diseñar. Era una artista que siempre estaba dispuesta a trabajar por su sueño y estaba allí, siempre pegada a todo lo bueno. La figura sensual salió en una época donde ninguna de las mujeres, pues, se atrevía a mostrar más allá del ombligo.
Sharon fue rompiendo paradigmas y creo que sumó bastante hacia el mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Lamentablemente se tocó con un hombre muy malo que terminó quitándole todos sus sueños, cerrándole sus ojos para siempre, pero yo creo que ella dejó un gran legado, no solo como artista, sino también como madre. Y yo creo que Samantha lleva la bandera de su madre con mucho orgullo y lo hace muy bien. A diferencia de las críticas de la gente que dice que sí, que no sabe imitarla y bla, 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 yo creo más bien que son comentarios de gente que no se acuerda o tal vez no vivió el momento tan horrible que tuvo que pasar Samantha al enterarse de lo de su madre, de lo de su mamá, ¿no? Bueno, ahí vemos una entrevista que le habían hecho a Samantha Gray. Y está compartiendo con ella este momento tan especial para su mami. Samantha, ¿cómo estás? Súper bien, contenta que mi mami participe. Lo que más me gusta de mi mami es que es luchadora, lucha por lo que quiere. Samantha desde muy pequeña siempre estuvo inmiscuida en todo lo que su madre hacía. De hecho, estudió danza desde muy pequeña. Yo estoy muy feliz de que pues en Soy el Mejor hayan tomado en cuenta el trabajo que ha realizado Sharon por muchos años y que le hayan dado el valor que ella se merece como artista. En vida no era siempre homenajeada, ojo. En vida los artistas normalmente homenajeados son los artistas internacionales con una trayectoria pues inmensa, pero Sharon en el Ecuador para mí era una de las representantes de Tecnocumbia que llegó más lejos. O sea, no recuerdo una mujer en este género que haya representado al país en el extranjero, ¿no? De hecho, hasta entrevistas con Cristina tuvo en su momento. Era una época muy bonita para Sharon, fue su época dorada y esperemos que la gente jamás la olvide, que su música siga sonando y la llevemos en todos nuestros corazones. Así que ya saben, comenta, dale like, suscríbete, activa la campanita y déjame saber qué opinas de este show que le están haciendo en homenaje a Sharon dentro de TC Televisión en Soy el Mejor. Para ti hasta el momento, ¿cuál ha sido el participante que se ha ajustado un poco más a la temática Sharon la hechicera, ¿no? Que tiene esa vibra que tenía Sharon, esa vibra positiva y sensual. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Por acá la gente está apoyando mucho a Samantha Gray. La gente a veces es muy cruel cuando se trata de juzgar, de emitir comentarios. A veces como que no tomamos en cuenta que es muy complicado para Samantha también, creo yo, perder a su mamita, ¿no? En todo caso, todavía le queda su papito que pues está velando por ella, que está viendo por ella, aunque ella es una mujer hecha y derecha. Me parece espectacular que Samantha pues haya tomado su carrera para poder también no hacer que la gente olvide que su madre hizo muchísimo por este país, ¿okay?